Amigos y amigas, ¿sabían ustedes que los celos hacia una persona suceden cuando la quieres de verdad? Yo creo que sí, un grado de celos sano que te hablan de interés, más no de posesión. ¿Y sabías tú que las personas que parecen ser muy fuertes son las más débiles? Caray, yo creo que posiblemente puede ser cierto, ya que construyen su propia muralla y eso nos demuestra cierta fortaleza. Exacto. ¿Y sabías tú que las tres palabras más difíciles de decir son te quiero, te perdono y te necesito? Las personas que lo dicen y además lo demuestran con sinceridad son las personas más valiosas que tiene a su alrededor. Bueno, y a esta hora de domingo en la mañana se antoja un rico café y es precisamente de lo que hablaremos ahora, de esta bebida mundial que en todo país se disfruta y se aprovecha. Y es Patti de la Cruz que en Espejo Público nos hará saborearlo y hasta olerlo a través de su sección. ¡Adelante! Hoy hablaremos de una bebida muy popular en el mundo entero que se caracteriza por tener en su interior una sustancia estimulante, la cafeína. Hay quienes dependen del café matutino para poder comenzar el día, ya que sin una rica taza de café les es imposible empezar a funcionar. ¿Y qué decir de una agradable compañía con una amena plática acompañada de un aromático café? La cafeína es una sustancia que puede ser considerada una droga, de mucha menor fuerza. Es legal y en ocasiones saludable, pero no hay que abusar, es como todo. Una taza de café contiene alrededor de 75 miligramos de cafeína. La tolerancia se sitúa en alrededor 300 miligramos al día. Para los expertos, la dosis ideal sería entre 3 y 4 tazas medianas por día. El café no es peligroso, pero tomarlo incontroladamente sí puede generar adicción y acarrear algunos problemas de salud como úlceras gástricas, incremento en el nivel del colesterol, insomnio crónico, ansiedad y depresión permanentes, creando adicción física. En México contamos con uno de los mejores granos del mundo. Los mejores cafés provienen de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Pero ahora les comento los beneficios. El café puede hacer bien a la salud y evita la depresión, algunas dolencias cardiovasculares y el cáncer. Un poco de café te quita el mal humor. Te da energía. Contiene una gran cantidad de antioxidantes. Te ayuda a tener muy buena memoria, ya que su consumo se asocia a un menor riesgo de padecer Alzheimer. Reduce ataques de asma. Ayuda a aliviar el dolor de cabeza y algunos tipos de migraña. Te ayuda también a tener una excelente digestión, además de que es diurético. Corta el dolor. Incrementa tu consumo de fibra diario. Protege contra la cirrosis. Reduce el riesgo de padecer diabetes del tipo 2 y Parkinson. Además, se ha comprobado que reduce el riesgo de suicidio. Las razones son buenas, pero no tanto como para tomar 6 o más tazas de café diario porque el riesgo de padecer insomnio aumenta mucho. Sin duda una de las infusiones más populares del mundo. Así que ya sabes, tomar café a diario no perjudica la salud, al contrario, y si lo haces con una grata compañía lo vas a disfrutar más. Cuenta la leyenda que el café nació en Etiopía, allá por el año 600 a.C., probado por unas cabras, descubierto por un pastor, tostado por un abad y celebrado por unos monjes que nunca pudieron imaginar que ese energético sabor se seguiría prolongando durante siglos. Así que ya sea café gourmet, orgánico, molido, en grano, tostado claro, americano o fuerte, o en su preparación expreso, con leche, cappuccino, americano, correto, ristretto, moca o frappé, o simplemente de la olla, por mencionar algunos, no puedes dejar de disfrutarlo.